de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y de recto corazón, ciertamente luego se levantará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado muy grande será. Devocionales de poder. Bueno, gloria a Dios. Damos la gloria al Señor Jesús. Saludando a todos mis hermanos, a todos los oyentes en esta hora. Este es su devocional de poder. Les habla su pastor y amigo Rosenberg Olivares Herrera. Estamos gozosos, alegres en este nuevo día. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Le damos al Señor toda, pero toda la gloria al Señor, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito y alabado es el que vive. Bendito y alabado es el Señor que nos da grandes y abundantes bendiciones. Gloria al Señor Jesús. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Saludamos en esta hora a todos los hermanos a través del Facebook, a través del YouTube, como también a través de la radio, a través de la voz de Dios. Gloria al Señor, 780 de la M, en esta hora de la mañana. Dándole la gloria al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Dice la palabra del Señor, recuerde, mi amado hermano, lo que dice la Escritura en el Salmo capítulo número 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es la fortaleza de mi vida. ¿De quién iré a atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Quiero también saludar a todos los que están haciendo este devocional a través de la www.devocionalesdepoder.org, a través de TuneIn Radio, a través de Radio Box, en todas partes del mundo. Saludando a mis hermanos en Canadá, en Estados Unidos, en la Florida, en Centroamérica, en Suramérica, en Europa. Gloria a Dios, y en todas partes del mundo. Bendiciones grandes, gloria a Dios. Emitiendo desde aquí, desde la ciudad de Cali, en este hermoso día. Comenzando un nuevo día, comenzando una semana de bendición. Bueno, qué lindo es el Señor, qué hermoso es Dios, que nos da grandes y abundantes bendiciones. Y en este día vendrá la gloria de Dios. En este día veremos la gloria del Señor. Comenzando un día, un nuevo día, pero también comenzando una semana que será de mucha bendición. Esta semana Dios hará grandes cosas contigo. Esta semana la gloria de Dios se derramará sobre tu vida. Así que gózate, así que alégrate en el Señor. Vamos a vivir sin miedos, vamos a vivir sin angustias, vamos a vivir sin temores, vamos a vivir, mi amado hermano, solamente bajo la gloria de Dios, bajo la gracia divina. Sí, mi hermano, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de mi Cristo Jesús, le vamos a dar la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Y en este día algo grande va a pasar. Algo grande viene para tu vida. Algo poderoso viene para ti en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y qué lindo que le demos gracias a Dios y le podamos decir al Señor: bendito Dios y Padre de la gloria, Señor. Te damos gracias infinitas, oh Dios del cielo, Señor. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos, poderoso Dios de gloria. Te damos a ti toda la gloria, Jesús. Te damos a ti toda la honra, bendito Dios amado, bendito Dios del cielo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, hermano, levanta tus manos y dale la gloria al que vive.
Dale la gloria al Señor Jesús y dígale, bendito Dios y Padre de la gloria, Señor. A ti te alabamos. A ti te exaltamos, poderoso Dios, en este nuevo día. Vamos a comenzar una semana de bendición. Vamos a comenzar una semana en victoria. Así que levante sus manos y dígale, gracias, bendito Dios del cielo. Gracias, bendito Dios amado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la vida. Te damos gracias por la paz. Te damos gracias por la salud. Por todo, hoy te damos gracias, Jesús. En todas partes del mundo, levanten sus manos y dígale, Señor, gracias, bendito Rey amado, bendito Dios del cielo, Señor, te alabamos, oh Jesús, te exaltamos, poderoso Dios del cielo, te damos a ti la gloria, Padre, te damos a ti la exaltación, oh Dios amado, sí, Señor, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Toda la gloria es para ti, Jehová. Toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya. Oh, santo, precioso Dios. Oh, santo, precioso Dios de gloria. Precioso Dios del cielo, Señor. Hoy te damos gloria y honra a ti, Jesús. Tu Santo Espíritu nos dirige, tu Santo Espíritu nos orienta. Oh Dios mío, hoy tenemos tu guianza y esta semana tendremos tu respaldo en el nombre de Jesús. ¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no alabarte, poderoso Dios? ¿Cómo no exaltarte a ti, bendito Rey, si estás en nosotros, oh Dios? Si nos bendices cada día, Señor Jesús. Gracias, gracias, bendito Dios amado. Gracias, bendito Dios del cielo. En el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Rey. Gloria a Dios. Todos los que hacemos este devocional, te decimos hoy, gracias, Jesús. Aleluya. Hoy le vas a dar la gloria a Dios en todo. Hoy vas a exaltar al Señor en todo lo que haga. Pero sobre todo, vamos a colocar mucha atención en la ordenanza que Dios nos da hoy y en la promesa. Sí. Y en la palabra que vamos a recibir en este día. Bueno, y también vamos a recibir una bendición muy grande a través de la ministración. Así que Dios va a hacer hoy algo muy especial en tu vida, algo muy especial para tu casa, algo muy especial viene para ti en este día y en esta semana. Porque cuando nos levantamos a buscar al Dios de la gloria, cosas grandes ocurren. Compartamos este link, estamos a tiempo. Comparta usted en las redes, el Facebook, el YouTube, comparta. Hermano, en este momento su señal o su link, gloria a Dios, para que escuchen muchas personas lo que vamos a recibir en este día. Aleluya, gloria a Dios. Bien, la ordenanza de Dios para hoy la encontramos en Romanos capítulo número 12, versículo número 16. Y dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sí, muy linda esta palabra. Sí, mi amado hermano. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, mi amado hermano, algo tenemos que entender nosotros y hacer es ser humildes, no altivos. La altivez nada tiene que ver con nosotros. La altivez nada tiene que ver con nuestras vidas. La altivez, mi amado hermano, daña a la persona. La soberbia, la altivez. La Biblia dice claramente, mi amado hermano, que Él mira, el Señor mira de lejos al altivo y ve de cerca al humilde. Gloria a Dios. Así que miremos muy bien, mi amado hermano,
¿Cómo estamos viviendo nosotros? Tenemos que ser humildes, de humilde corazón, sí. Y no, nada de soberbia, no le dé lugar a la soberbia, la jactancia, la altivez, son sencillamente parientes de la soberbia. Y esto y de la altivez, nada tienen que ver con un hijo de Dios. ¿Sabías tú que las bendiciones se pierden por eso? ¿Sabías tú cuántas bendiciones se dejan de percibir para nosotros los cristianos que de pronto optamos por volvernos altivos? Por eso es muy importante, mi amado hermano, que no lo seamos. Una de las cosas que Dios nos advierte desde el Antiguo Testamento es que no seamos soberbios, no seamos altivos. Y entendiendo que la altivez en el cristiano comienza cuando siente que ya no necesita a Dios. Y eso nunca vaya a pasar en tu vida. Que siempre sepas y siempre entiendas que tú necesitas de Dios, que tú necesitas del amor de Dios, que tú necesitas de ese Dios grande y poderoso, y que todos los días, por eso te levantas a buscarlo todos los días. Oh, gloria a Dios. Sí, que todos los días tú te levantas a exaltarle, a glorificar el nombre del Señor. ¿Sabes que Dios le decía a su pueblo? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no sea que comas y te sacies y que edificas casas, y dice la palabra, y después se enorgullezca tu corazón, porque el orgullo también es otro pariente de la altivez y la soberbia, sí, mi amigo y mi amiga. Así que cuando nos enorgullecemos, cuando nos jactamos, cuando nos volvemos prepotentes, cuando nos volvemos altivos, todo esto no le agrada a Dios, mi amigo y mi amiga, y esto sencillamente corta la bendición. Dios quiere que nosotros vivamos bendecidos. Dios quiere bendecirnos cada día, en todo momento de nuestra vida. Dios quiere que descienda la bendición sobre ti, pero sé humilde cada día, más y más y más. ¿Sabes? Así como la soberbia y la altivez se demuestran en el hombre que dice, ya no necesito de Dios, así la humildad se demuestra cuando alguien dice, yo necesito de ti, yo necesito de Dios, yo necesito buscar más y más y más al Señor, aleluya, oh gloria a Dios. En estos días he atendido a algunos hermanos, muchos hermanos que van allí a nuestra sede troncal, llamamos su presencia, y me gozo mucho porque son hermanos que han dicho, mire, pastor, yo siento que necesito más de Dios. Yo necesito ponerme en un proyecto espiritual, pastor. Póngame en un proyecto espiritual porque yo quiero buscar más de Dios. Yo quiero llenarme más de su presencia. Ese es un corazón humilde. Ese es un corazón sincero. Pero cuando usted encuentra personas, no, yo no necesito eso. Yo ya, ¿para qué busco a Dios? Yo más vale me echo la cobija encima y sigo durmiendo. Eso es soberbia, eso es altivez. Y esa es una de las partes, porque pensamos que solamente la soberbia es cuando tratamos mal a los demás. No, no, esa es una soberbia activa, digámoslo así. Pero hay una soberbia pasiva cuando estamos, mi amado hermano, jactándonos, sintiéndonos los non plus ultra, los prepotentes, los arrogantes. Eso también es un pariente de la altivez. No. No, mi amado hermano, que eso no se vea en nosotros, que busquemos la gracia de Dios, que busquemos ser humildes, unánimes. Por eso dice la palabra, la ordenanza que Dios te da hoy, te dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aleluya. Sí, que haya ese mismo sentir en cada uno. Y recuerda, no seas sabio en tu propia opinión. Ahora, la Biblia dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Importantísimo. ¿Delante de quién nos tenemos que humillar? Es delante de Dios. Humíllate delante del Señor y Él te va a exaltar a su tiempo. Así que gózate. Así que alégrate, así que regocíjate en el Señor y dígale, Señor, voy a ser
humilde todos los días delante de ti. Y voy a buscarte de corazón más y más en el nombre de Jesús. Aleluya. Y la promesa de Dios para hoy la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo número 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. ¿Sabes que la mansedumbre es lo contrario de la altivez? La mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo. Es parte del fruto que el Espíritu Santo viene a darnos a nosotros. Recuerde que el fruto del Espíritu de Dios es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Así que es una bendición recibir la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo. Ahora, hay una promesa para el cristiano que ha recibido el fruto del Espíritu de Dios y dentro de ellos la mansedumbre. La promesa está dada. Bienaventurados los mansos, porque ellos, dice la palabra del Señor, recibirán la tierra por heredad. Recuerde, Mateo capítulo 5, versículo 5, encontramos la orden, la promesa. Gloria a Dios. Y recuerde que la ordenanza la encontramos en Romanos capítulo número 12, versículo número 16. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle, bendito Dios, estamos agradecidos contigo por esta promesa, por esta ordenanza que tú nos das hoy, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios. Glorifícate, poderoso Dios del cielo. En el nombre maravilloso de Jesús. Oh Dios mío, Señor, desciende tu gloria, Padre. Desciende tu gracia divina, Jesús. Obra, poderoso Rey amado. Obra, poderoso Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Llénanos, oh Dios, de tu presencia, Padre. Llénanos, oh Dios, de tu gracia divina, hoy, bendito Rey. Oh Señor Jesús, desciende sobre nosotros tu gloria, Padre. Que cada uno de los que estamos haciendo este devocional, Dios mío, recibamos el fruto del Espíritu Santo para caminar con mansedumbre, Señor, y para dejar toda altivez, toda soberbia, Señor, toda jactancia, toda prepotencia. Señor, hoy queremos dejarla, Señor. Hoy queremos que la saques de nuestra vida, oh Dios del cielo, dígaselo, hermano. Oh Dios mío, cuando tú le estás pidiendo eso al Señor, le estás pidiendo cosas grandes. Le estás pidiendo, hermano, bendiciones enormes. Dígale, Señor, saca de mi vida lo que no me hace digno. Saca de mi vida, Señor, lo que me aparta de ti, bendito Dios. Saca de mi vida, bendito Dios, Señor, si hay amargura, jactancia, prepotencia, arrogancia, altivez, bendito Dios, sácalo de mi vida, Señor. Hoy renuncio a ello en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Ahora, bendito Dios, obra poderoso Rey, obra poderoso Dios de gloria. Obra poderoso Santo de Israel, poderoso Dios del cielo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, en el nombre precioso de mi Cristo Jesús, Señor amado. Oh Dios mío, glorifícate, Padre. Oh Dios mío, glorifícate, Dios del cielo, ahora, ahora. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, ven, Señor, y derrama tu gracia. Ven, Señor, y derrama tu gloria preciosa, Padre. Ven, oh Dios del cielo, y obra poderosamente, Dios de gloria. Obra, precioso sanador. Obra precioso Salvador, obra precioso Dios del cielo, precioso Dios amado, en el nombre de Jesús,
en el nombre poderoso de Jesús. Oh, te alabamos, Jesús. Oh, te alabamos, bendito Dios del cielo, bendito Dios amado. En el nombre de Jesús, llénanos, Señor, de ti. Llénanos de humildad, llénanos de paz. Llénanos, Señor, de sabiduría. Llénanos más de tu Santo Espíritu, Señor. Dígale, Señor, lléname más de tu Santo Espíritu, Jesús. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de tu presencia, oh Dios de gloria. Quiero más de tu potencia gloriosa, Padre. Quiero más y más de ti, Jesús. Hoy, Señor amado. En el nombre precioso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, derrama tu gloria, Padre. Derrama tu gloria preciosa, Dios del cielo, ahora. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Tócalos a todos. Llénalos a todos, bendito Dios, todos los que hacemos esta devocional, Dios mío, llénalos, llénalos de tu presencia, Padre. Llénalos de tu potencia gloriosa, Padre. En el nombre de Jesús, guárdalos de todo malo, Dios de gloria. Todos los que estamos haciendo esta devocional, Dios mío, guárdanos del malo, Dios del cielo. Guárdanos, bendito Dios, oh Dios mío, Señor, en tu mano poderosa, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y bendícelos, bendice, Señor. Bendice cada uno de los que estamos haciendo esta devocional, Dios mío. Sean bendecidos ahora, 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 en el nombre poderoso. En el nombre glorioso de mi Cristo Jesús. Oh, aleluya, santo, poderoso Rey. Oh, aleluya, santo, poderoso Dios de gloria. Oh, aleluya, santo, precioso Dios del cielo. Precioso Dios amado, Señor. Desciende tu gloria, Padre. Desciende tu gloria poderosa, Padre. Y bendícenos a todos, 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 todos los que hacemos este devocional sean bendecidos para bendecir y libres hoy en Cristo Jesús. Oh, aleluya. Oh, aleluya, santo, precioso Dios. Oh, aleluya, santo, poderoso Dios del cielo. Grande eres tú, Jesús. Grande eres tú, Señor. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mire, mi amado hermano, el mensaje de Dios para este día. Aceptamos la altivez y lo perdemos todo. Sí. Y quiero que vayamos a la palabra, al segundo libro de Crónicas, capítulo número 26. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de un rey, sí, un rey que lo tuvo todo, pero después lo perdió todo, y solo por la soberbia. Quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo número 26, y vamos a ver lo que ocurrió con este rey llamado Usías. Dice la palabra: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de el rey Amasías durmió, después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre.
y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Lindo esto. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, dice la palabra, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Estamos hablando de Usías. Dice, y edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en Céfala como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corceletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendía lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. El rey Usías lo tenía todo. En esa época nadie había tenido máquinas tiradoras de piedra y de saetas. Eso era, y eso, además de que era un invento grandísimo, también era algo poderoso. El que tenía esa capacidad de desarrollar esas máquinas para arrojar piedras y saetas era sencillamente muy poderoso. ¿Quién se le metía? ¿Quién quería atacarlo? No, hermano. Así que Usías había alcanzado un poder especial. Y dice la palabra que fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dice que fue ayudado maravillosamente. Escúchalo. Quiere decir que Dios fue el que lo ayudó. Si dice que fue ayudado maravillosamente, quiere decir que Dios estaba con él, que Dios lo fortalecía, que Dios lo bendecía, que Dios lo respaldaba en todo. Pero cuidado con la altivez, cuidado con la soberbia. Dice la palabra en el versículo número 16, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, dice, mas cuando ya era fuerte, algo pasó. Su corazón se enalteció para su ruina. Oiga, tremendo. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías,
el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente y delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en la frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mire usted, mi amado, qué tremendo lo que le ocurrió al rey Usías. Mi amado hermano, es delicado. Lo prosperó Dios, lo bendijo Dios en todas las áreas de su vida. Era muy prosperado y era ayudado maravillosamente por Dios. El respaldo de Dios que tenía. Pero algo tuvo la soberbia. Dice, más cuando ya era fuerte. Sí, más cuando ya era fuerte. Escúchelo bien. Ese es el peligro. Más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Oh, tremendo. Mi amigo y mi amiga. Ya sabemos lo que le pasó al rey Usías. Entró al santuario, se rebeló contra Dios, quiso hacer lo que él quería, mas no lo que Dios le había mandado. Y terminó, mi amado hermano, viviendo apartado en una casa por allá lejana, desterrado, y con la enfermedad más terrible de la época, una lepra. Mi amigo y mi amiga, mire cómo Dios nos habla. Mientras seamos humildes, sencillos ante Dios, receptivos a la voz de Dios, Dios te va a bendecir y te va a respaldar en todo. Aquí dice la palabra del Señor que Usías hizo lo recto delante del Señor y que Dios lo prosperó en todo, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¡Qué lindo! Insistió en buscar a Dios, dice, persistió en buscar a Dios. Usías fue intenso buscando al Dios de la gloria. Pero cuando lo buscó y Dios le prosperó en todo, en todo, en todo. 52 años reinando allí en la nación de Judá. Parece que se cansó, parece que le hastió y se enalteció su corazón. Y al enaltecerse su corazón y llenarse de soberbia, de ira. Y esto lo llevó a la desgracia, esto lo llevó a su propia ruina. Dice la palabra del Señor, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Hoy, mi amado hermano, Dios te está hablando, mujer. Dios te está hablando, varón. ¿Cuántos recibimos una bendición? ¿Cuántos hay que reciben una bendición, así sea pequeña, pero ya se enaltece? No, no, mi amado hermano, ni chica ni grande puede ser la bendición para enaltecerse. La bendición antes nos tiene, mi amado hermano, que poner más humildes. Mientras más te bendiga Dios, más humilde, más entregado a Dios, más receptivo de la voz de Dios debes de ser. Mientras más busque, mientras más te bendiga Dios, más debemos postrarnos delante del Señor, más debemos humillarnos delante de Dios. Sí, mi amado hermano. A más bendición, más humillación ante Dios, más humillarnos más ante Dios.
exaltarlo más a Él, reconocerlo más a Él, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dios te está hablando hoy, mujer. Dios te está hablando hoy, varón. Dejemos la soberbia, dejemos la altivez, dejemos la jactancia, dejemos la prepotencia a un lado y volvámonos al Dios de la gloria y postrémonos delante del Señor y humillémonos delante del Señor. Humillemos nuestro corazón delante de Dios. Si es necesario, hermano, entre ayuno y oración. Mire, cuando alguien se está poniendo altivo, soberbio, el antídoto perfecto para ello es el ayuno y la oración. Pero no pierdas la bendición. No la pierdas, mi amado hermano. Mira lo que le pasó al rey Uzzía. Cuando comenzó a enaltecerse su corazón, comenzó a perder el respaldo de Dios. Dios no está en un corazón soberbio. Dios no está en un corazón altivo. Dios no está en un corazón, mi amado hermano, jactancioso, prepotente, arrogante, no. Dios está en un pueblo humilde, en un corazón humilde. Dios mira de lejos al altivo, pero ve muy de cerca al humilde. Hermano, humillémonos cada día más delante del Señor y delante de los hombres aquí en la tierra. Mostremos, hermano, un corazón humilde. ¿Sabes que ser humilde de corazón es proyectar a Cristo en nuestras acciones? Proyectar a Cristo en nuestras vidas, sí. Proyecte a Cristo en los demás. Proyecte a Jesús en la vida de las demás personas. Sí, mi amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Y que se quite toda jactancia, que se quite toda altivez y que se quite toda soberbia de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Y podamos decirle, bienvenido, Señor. Bienvenido, oh Dios del cielo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi corazón. Bienvenido, Espíritu de Dios, a mi vida. Qué lindo que tú le digas todos los días, sí, Señor, bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios mío, te alabamos, Señor. Oh Dios mío, te exaltamos, Dios de gloria. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a decirle, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, bendito Dios, por esa palabra que hoy nos das, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios del cielo, por lo que estás haciendo por nosotros cada día, Jesús. Gracias, bendito Dios amado, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Oh Dios mío, te alabamos, Señor. Oh Dios mío, te exaltamos, Dios del cielo, Señor. Te pedimos, bendito Señor, que vengas a nosotros tu reino, Señor. Que obres poderosamente, Padre. Dígale, Señor, yo te pido que gobiernes mi vida. Que diriges mi vida, que dirijas mi vida. Dígaselo, mujer, dígaselo, varón. Usted se levantó no a perder su tiempo. Usted se levantó a hacer un devocional y a decirle, Señor, yo te pido que dirijas mi vida, Señor. Que orientes mi vida, Dios del cielo. Vamos, mujer, vamos, varón, en el nombre poderoso de Jesús. Dígale, Señor, desciende sobre mí tu gloria. Desciende sobre mí tu gracia, Jesús. Desciende sobre nosotros esa unción poderosa, Padre. Oh Dios mío, Señor Jesús. Y quita, Señor, lo que tengas que quitar de mi vida. Dígale, Señor, saca de mi vida altivez, soberbia, jactancia, Señor, prepotencia, arrogancia. Sácala de mí, Señor. Soberbia se va. Se va de mi vida ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenido el fruto del Espíritu Santo. Bienvenido la gloria de Dios. Bienvenido la gracia de Dios a mi vida ahora, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de mi Cristo Jesús. Desciende tu gloria. Desciende tu gracia poderosa, Padre.
Desciende tu gracia divina, Jesús, ahora, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos bendecidos hoy, Señor, que se rompa todo yugo, que se rompa toda altivez, Señor amado. Todo lo que no es de Dios, Señor, se rompe hoy, se destruye hoy en el nombre de Jesús. Tú lo destruyes, oh Dios del cielo, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bajo la presencia del Espíritu de Dios, hoy viviremos, Señor. Desciende tu gloria, desciende tu gracia poderosa, Padre. Desciende tu gracia divina, Jesús. Fluye, 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 Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu divino. Dígale, Señor, que yo quiero, Padre de la gloria, proyectar a Cristo Jesús en esta sociedad. Yo quiero, Señor, proyectar a Cristo Jesús en todo momento de mi vida, Padre. Yo quiero proyectarte a ti, Señor. Que la gente no vea, Señor, soberbia ni amargura. Que vea, Señor, el fruto del Espíritu Santo y vea las virtudes de Cristo Jesús a través de mi corazón. Dígaselo, Señor. Eso es lo que quiero, reflejar a Cristo Jesús en los demás, oh Dios de gloria. Llénanos de tu presencia, Padre. Llénanos más de tu gracia divina, Jesús. Llénanos más de tu poder glorioso hoy, Señor Jesús. Gracias, hermano, reciba. Reciba la gloria. Reciba la gracia divina, reciba la gloria chequina de Dios, reciba el poder de Dios sobre tu vida ahora, ahora en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, por todos mis hermanos, por todos los que hacemos este devocional. Oro por ellos, Señor, para que tú los bendigas en gran manera, Padre. Oro, bendito Dios del cielo, para que tú los llenes de tu presencia, Señor. Oro, bendito Dios amado, bendito Señor, para que tú sanes los enfermos, Señor. Extienda tu mano poderosa y sana al que está enfermo, Padre. Oh Dios mío, Señor, aquella persona que está esperando un tratamiento de quimioterapia, Padre de la gloria, sánale, Señor. Sánale, bendito Dios de gloria. Extiende tu mano poderosa y sánale, poderoso Dios del cielo. Quítale, Señor, oh Dios mío, todo lo que no sea de Dios. Señor, toda enfermedad se va de ese cuerpo. Sánale, bendito Dios. Sánale poderosamente, Dios de gloria. Haz un milagro en él, haz un milagro en ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Tócales, tócales ahora, bendito Dios del cielo, Señor. Ministrales ahora, Dios del cielo. En el nombre poderoso, en el nombre glorioso de mi Cristo Jesús, aleluya. Oh santo, precioso Dios, los enfermos son sanados en esta mañana. Las enfermedades se van de los cuerpos ahora. Ahora, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad se va de ti ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre precioso de mi Cristo Jesús. Oh Dios mío, glorifícate, Padre. Oh Dios mío, glorifícate, Dios amado. Tócalos, llénalos de tu presencia, Padre. Llénalos de tu potencia gloriosa, Padre. Y quita toda enfermedad de ellos, Padre. Se va la enfermedad, se va la ruina, se va la miseria, se va la desgracia, se va la maldición ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Se va, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, extiende tu mano poderosa, haz un milagro grande, Padre, en la economía de aquel varón, Señor, que está haciendo este devocional.
Haz un milagro grande, Señor, en la economía de aquella mujer que está haciendo este devocional, Dios mío. Prospérales en todo, Dios de gloria. Quita, Señor, esa ruina. Quita, Señor, todo lo que no sea tuyo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que Usías buscó al Dios de la gloria, persistió en buscar a Dios y Dios le prosperó en todo, Señor. Oh, Padre de la gloria, Señor. Oh, Dios del cielo, Señor, obra en ellos, Padre. Obra en cada uno, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Mira que cada uno, Señor, te busca, Padre de corazón. Te buscamos a través de este devocional. Te buscamos a través de la iglesia, Señor. Te buscamos en todo momento, Dios de gloria. Ahora, Señor, rompe esa ruina. Rompe esa escasez, oh Dios de gloria. Rompe, Señor, todo espíritu inmundo devorador en los hogares. Se va en el nombre poderoso de Jesús. Se destruye ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Y recibimos la bendición de Dios. Recibimos esa unción de prosperidad. Recibimos esa unción de gloria hoy. Recibe la mujer, recibe la varón, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, Señor, rompe cadenas de maldición, rompe atadura, Dios de gloria. Está descendiendo una unción de gloria. Desciende, Señor, tu presencia. Desciende, Señor, tu potencia. Desciende, Señor, tu gracia. Desciende, Señor, tu gloria sobre nosotros hoy. Desciende esa gracia divina. Desciende esa unción poderosa. Vamos, recibe mujer, recibe varón, recibe la gloria de Dios, aleluya. Recibe la gloria divina, aleluya. Recibe el poder de Dios, aleluya. Aleluya, santo, poderoso Rey. Aleluya, santo, poderoso Dios de gloria. Aleluya, santo, poderoso Dios del cielo. Oh, poderoso Dios amado, aleluya. Oh, poderoso Dios de gloria. Aleluya, santo, 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 precioso Dios de gloria. Santo, precioso Dios del cielo, Señor. Ahí estás tú obrando, Padre. Ahí estás tú derramando tu gloria. Ahí estás tú derramando tu gracia. Ahí estás tú derramando tu gracia divina, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, en el nombre maravilloso de mi Cristo Jesús, aleluya. Oh, santo poderoso Dios de gloria, oh santo poderoso Dios del cielo. Dios está obrando, Dios está derramando su gloria hoy, Dios está derramando su gracia sobre ti, mujer, sobre tu casa, sobre tu familia. Está derramando la gloria de Dios. Oh Dios mío, Señor, oh Dios del cielo, Señor. La altivez, la soberbia se ha ido. Ahora recibimos la bendición de Dios, recibimos la gracia divina, recibimos sanidad divina, recibimos la bendición grande que viene de lo alto. Recíbelo, recibe el don de Dios, recíbelo ahora, recibe la presencia de Dios. Estás sano, estás sana, estás libre, varón, estás libre, mujer, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Oh, aleluya. Oh, aleluya, santo, poderoso Rey. Oh, santo, precioso Dios de gloria. Oh, santo, precioso Dios del cielo. Precioso Dios amado. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso de mi Cristo Jesús. Oh, aleluya, santo. Oh, aleluya, Dios de gloria. Todos bendecidos, libres, llenos del Espíritu Santo y bendecidos para bendecir. En el nombre precioso de Jesús. Este día, mujer, este día, varón, Dios ha hecho cosas grandes. Este día Dios ha hecho cosas maravillosas contigo. No pierdas la bendición. Vamos, recibe más, y levanta tus manos y dígale: Señor, ahora lléname de tu presencia. Llénalos más de tu presencia, llénalos más de tu poder, llénalos más de tu potencia gloriosa, Jesús.
ahora, en el nombre de Jesús. Y esas peticiones que mis hermanos están colocando allí en el Facebook, en YouTube, en la radio, son respondidas por Él. Son respondidas por el Dios de la gloria ahora, en el nombre de Jesús. Y todos bendecidos para bendecir, libres en el Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, bendito Rey amado, bendito Dios del cielo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estás muy, pero muy bendecido. Muy bendecido. Mi hermano, a Dios hay que buscarlo y seguirlo buscando intensamente, así como el rey Usías en el tiempo, mi amado hermano, que lo buscó, dice la palabra del Señor, persistió en buscarlo. Aleluya. Sí, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que lo buscó, él le prosperó. Así que, mi amado hermano, sigamos intensamente buscando al Dios de la gloria. No te sueltes de la mano del Señor. Y vamos a seguir adelante, glorificando su nombre, exaltando su nombre. Aleluya. Y veremos más bendición. Viene más bendición sobre tu vida. Viene más bendición sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. En el nombre de Jesús. Sí. Gloria al Señor Jesús. Nos resta despedirnos en esta mañana. Recuerde hacer lo bueno, lo noble, lo puro, lo honesto, lo que es de Dios. Y quiero agradecerle a mis hermanos esa diezmo, esa ofrenda radial que ellos envían desde el exterior. Gloria a Dios, o lo hacen desde cualquier país, lugar del país, o lo hacen desde la ciudad de Cali, diciendo también que pueden ir a recogerle su diezmo, su ofrenda en su lugar. Podemos ir, gloria a Dios. Y ellos han llamado al teléfono 315-498-1261. 315-498-1261, y lo han hecho también a través de WhatsApp. Han dejado su WhatsApp, por supuesto, después de las 7 de la mañana pueden llamar, poner su WhatsApp, gloria a Dios, y su mensaje, y allí estaremos muy atentos. Quiero también decirle a los hermanos que han consignado en las cuentas, cuando piden sus cuentas por el WhatsApp, a las cuentas de nuestra iglesia, amamos su presencia, gloria a Dios, que si han consignado, nos dé el comprobante, lo envíen a través del WhatsApp con su nombre y con su número de cédula, gloria a Dios, que es muy importante para nosotros como un informe contable, gloria a Dios. Bien, mi amado hermano, bueno, me resta despedirme, decirle bendiciones grandes. Señor, bendícelos, Padre, en todo. Prospérales en todo, Dios de gloria. Prospérales a mis hermanos que siembran, que ofrendan, Señor. Prospérales, bendito Dios, en todos sus caminos, oh Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Este día Dios ha abierto puerta inmensamente grande para ti. No la pierdas. En el nombre de Jesús, no cierres la puerta. Deja que Dios siga obrando. Glorifica al Señor y haga lo bueno, lo noble, lo puro, lo honesto, lo que es de Dios. Bueno, bendiciones grandes para todos, mi amado hermano. Les bendigo, les amo en el amor de Cristo Jesús. Aleluya. Bendiciones para todos. Les habló su pastor y amigo Rosenberg Olivares Herrera. Que Dios les continúe bendiciendo. Este día será un día de grande bendición para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y de recto corazón, ciertamente luego se levantará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado muy grande será. De
devocionales del poder.